Vladimir de Tudene, adelante Vladimir. Entrenador de este sí. lado, a su izquierda. Buenas noches Vladimir García de Tudene. Eh, bueno, evidentemente duele una derrota y sobre todo un debut en casa, pero quisiera preguntarle qué tan lejos está eh, este rayados de lo que usted pretende, qué es lo que no le gustó esta noche para que no le saliera el resultado. Gracias. Bueno, primero buenas noches para todos. Eh, claro está que lo primero que, que no nos gustó es el resultado. Eh, tenemos muchísimas muchísimas ilusiones de empezar nuestro primer partido acá en este hermoso estadio con, con la afición que, que llenó el estadio y que vino a intentar disfrutar de, de su propio equipo y no le pudimos regalar una, eh, una victoria así que eso es lo que más lo que más duele lo que más eh, tristeza nos da eh, y después bueno en, en el análisis del desarrollo del partido creo que fuimos dominantes en un montón de, de áreas de aspectos eh, pero claro está que a cada gana hay que hacer más goles. Tuvimos, creo que, el 65% de posesión contra el 35% contra un equipo que ataca muy bien, pero que hoy nos generó poco porque creo que fueron dos tiros al arco y dos goles. Nosotros tuvimos más situaciones de gol que nos faltó ser contundentes, nos faltó ser sólido atrás, que es por donde debemos empezar. Dos goles el otro día, dos goles en este partido. Hay mucho por trabajar porque considero que los equipos importantes, protagonistas. Y que terminan peleando los títulos deben tener de una solidez defensiva que se arman de atrás para adelante. Eh, y ahí vamos a ser mucho hincapié en lo que se viene. Quedan dos semanas ahora, gracias a Dios, para poder trabajar con nuestras ideas nuevas. Eh, el, los chicos, repito, que tienen grandísima predisposición al aprendizaje. Eh, se entrenó muy bien en la semana, por eso es ingrato también muchas veces este deporte. Y, y como le dije en el vestuario a los, a los chicos. Eh, se gana, se empata y se aprende. Hoy hemos aprendido tantísimas cosas que trataremos para el próximo partido que no se vuelvan a suceder. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta, Jaime Mar para Cancha del Norte. Adelante, Jaime. Gracias, Emma. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, Jaime Mar para Cancha el Norte. Hoy eh, ya nos, nos dice precisamente lo del vestuario y todo este tema, pero usted en lo personal, son dos partidos en los que no gana, pero... Eh, hoy le toca vivir las facetas de la afición, ¿no? Aplaudido, eh, el aliento del público en, en los 90 minutos, el abucheo también lamentablemente al final. ¿Con qué se queda Martín de Michelis con todo este ambiente que envuelve al, al gigante de acero en este primer partido en Casa por usted? Bueno, me quedo con que es una afición que, que, que exige y lo sabemos de, de antemano. Eh, me quedo con la escenografía de, de tener orgullo como entrenador de poder disfrutar desde la raya en eh, ver un a un gran equipo de una gran afición a la gran afición perdón eh, y los abucheos al final son normales de una afición que exige que exige ganar así que la gente tiene la libertad de expresión y la respeto la vamos a respetar desde el primer día que llegamos hasta, hasta lo último eh, pero nosotros estamos para trabajar y vamos a hacer muchísimo en nuestro trabajo porque eh, confiamos en en que hay un plantel que hay una institución que tiene el deseo de superación y confiamos también en nuestra me metodología, que en definitiva cuando jugás muchos de los partidos así, eh, normalmente es que los termines ganando. Sí, hay que reconocer que los primeros 25 minutos no los jugamos bien, nos sentíamos incómodos en las presiones, no estábamos precisos. Los últimos 15 minutos del primer tiempo los terminamos jugando en campo rival, generando muchas situaciones, tratando de controlar bien las contras. Por un momento el segundo tiempo se vio mucho de eso también, por eso creo que... Eh, fue un gato el resultado, ¿no? Pero lo de la afición es normal y la vamos a repetar. Gracias. Oscar Gallardo para ESPN, por favor. Gracias, Emma. ¿Qué tal, profesor? Buenas hola, noches. Hola. Oscar Gallardo de ESPN. Eh, me gustaría preguntarle sobre el tema de, de Lucas Ocampos, específicamente después de lo que vive Rayados esta noche. Si usted ya lo espera, si ya existe por ahí el final de, de esta situación de la negociación, si puede estar ya listo para la fecha FIFA, si ya la directiva le comentó algo, y sobre todo si habló con Lucas sobre este tema, que Monterrey pues necesita un refuerzo tras la salida de Max. Bueno, eh, no vamos a ser hipócritas, que si si suena tanto lo de Lucas es porque algo hay. si sí, tuve la posibilidad de, de hablar con él, de expresarle mis, mis deseos de que se sume. Creo que Lucas también tiene la, las ganas de venir. Ojalá que, que así suceda, pero de momento permite otra institución. Rayado está trabajando mucho para poder incorporarlo, haciendo para poder incorporarlo, perdón, haciendo un grandísimo esfuerzo. Ojalá lo podamos tener acá porque nos daría un salto de calidad, de jerarquía. Y creo que nos ayudaría a ser mejores como cada uno de los jugadores que intentaremos eh, fichar, como en este caso fichamos a Fidel Ambriz en estos días, ¿no? Última pregunta, canal 6, por favor. ¿Qué tal profe? Por acá Aaron Hernández de, de Canal 6 Deportes. Retomando el tema del partido, estuvo mencionado el tema de, de la posición de la pelota, los disparos, las ocasiones de peligro, pero ¿a qué le atribuye esta derrota? Es decir, ¿qué dejó de hacer o en qué se equivoca el equipo para que al final de cuentas el resultado fuera? Sí, bueno, pasar. creo que no va a ser un gol muy fácil al, al principio del partido y quizás eso no, no desacomodó emocionalmente. No, no encontrábamos cómo presionar bien porque Toluca nos salió a jugar con una línea de cinco que no la esperábamos, pero había que acomodarse a las situaciones del partido. Y tardamos en acomodarnos. Cuando nos acomodamos bien, empezamos a hacer nosotros, empezamos incluso a estar más precisos y empezamos a generar. Ellos fueron contundentes porque la primera que patean a Arco es gol y prácticamente en el segundo tiempo no tuvieron remates. Cuando es un, es un equipo que eh, tiene una expectativa de gol muy alta, casi del 2%, hoy fue el 0, casi 0-30. Entonces, dos remates, dos goles, hay poco por, por objetar. y dispuesto. Si quieren hacer algunas más, no hay problema. Como quieran, ¿sí? ¿No más? Dos más, dale. ¿Cómo está, profe? Alejandro sí. Aguirre, Televisión Azteca. Profe, le voy a preguntar sobre uno de sus jugadores, en específico, Brandon Vázquez. ¿Cómo le deja su actuación? Tiene dos claras de, de gol que, que termina fallando. Una que da la impresión que de, eh, se veía mejor como para pasar a, a canales y trata de definir el mismo. Después lo del penal, nos da la sensación de que hay por ahí una. Polémica entre él y mismo Sergio por, por quién cobrar. ¿Cómo, ¿Cómo le deja todo esto y cómo los encontró a ellos en vestuario? Ah, bueno, Brandon, eh, los dije el otro día y se lo repito, me sorprendió gratamente su poderío físico y también su, su agilidad con ambas piernas, eh, su movilidad. Eh, normalmente los jugadores de esa contextura física eh, les cuesta eh, ser jugadores de destreza. Él tiene una gran destreza, maneja muy bien las dos piernas, es fuerte de arriba. Bueno, dos partidos, dos goles bajo nuestra mandato, se puede decir, eh, es cierto que erró, pero lo importante es que el equipo genera situaciones, ya ha ya generado, obviamente los que juegan adelante son los que tienen más chance de hacer gol y van a pasar siempre así, ¿no? Que, que los que las tienen van a tener las posibilidad de hacerlas, pero también de errarlas. Y, y bueno, nada, tiene que seguir trabajando como el resto del grupo. el penal ahí quedó? el penal? Bueno, hay buenos pateadores en el, en el equipo, pero creo que ni siquiera fue una discusión. Patiogrando metió poco que decir. Gracias, Martín. Eh, Martín, ¿cómo estás? Sergio Treviño para, para Fox Sports. La cuestión de, de ese segundo gol que les anulan, eh, parecía que estaba en, en buena posición. ¿Qué opinión te merece? ¿Te gustó el arbitraje de Fernando Guerrero? Bueno, hablo poco y nada de, de los árbitros. Pareciese ser gol en, en lo que yo vi. No vi una imagen donde tracen la línea, de la imagen que se ve, ante las computadoras que nosotros tenemos, nuestra, nuestra propia cámara, la, la imagen que se ve por televisión, parece ese ser, parece ese ser que, que es mejor que habilita. ¿Cómo se trazó la línea? ¿Si el hombro? ¿Si la mano? La verdad que no, no lo sé. Hay poco por hacer. El resultado ya está decretado. ¿Okay? Pero les puedo asegurar que, que este grupo se va a reponer, que va a seguir trabajando con armonía, con mucho profesionalismo, eh, con mucha unión. Y vamos a sacar esta situación adelante. ¿okay? Buenas noches. Gracias.